Hola gente, soy Killer Creeper, también conocido como Willy Wonka, y estamos aquí en un mod, Candy Land, que bueno, es bastante original y ha salido hace relativamente poco. Y bueno, ¿en qué consiste este mod? Pues básicamente en crear un portal hacia otra dimensión donde el mundo es de, pues, de colorines y chocolatinas y esas cosas. Entonces, vamos a ver los distintos bloques que por ahora hay en este mod. Como podemos ver, estos bloques se corresponden a los bloques que hay en el mundo normal de Minecraft. Por ejemplo, este de aquí sería la grava, pero bueno, de otro color. Este de aquí sería la tierra, de otro color. Este sería los árboles. Este sería la madera. Y este de aquí sería el chocolate. Este de aquí también, este sería una especie de piedra. Un bloque de piedra. Pero bueno, vamos a ver cómo se consigue este chocolate, que es lo que haremos, con lo que haremos el portal para ir a la otra dimensión. Bien, se hace básicamente con semillas de cacao y bueno, con un mechero, como un portal normal al Nether. Vamos a la mesa de crafteo y lo que tenemos que hacer es rellenar esto, pues todo, y conseguimos un bloque de chocolate. Bueno, hacemos así unas cuantas veces y ya tenemos, y después colocamos la forma del portal, prendemos el fuego. Bueno, vamos a prenderlo para que quede bien claro. A ver, prendemos el fuego y ya tenemos el portal. Ahora entramos y como podéis ver, estamos en nuestro mundo de chocolate y de, no sé, y de golosinas, por decirlo así. Este mod tiene muy pocas cosas, simplemente lo único que cambia por ahora son las texturas. Y bueno, harán actualizaciones según lo que leí en el foro. Así que por ahora nos tendremos que conformar con esto. Bueno, ya sabéis, esto es lo mítico. Esto, como bien dije antes, se corresponde con objetos, con bloques del mundo normal de Minecraft. Entonces, esto sería la tierra, lo hay que cortar como la tierra normal. Esto sería la madera. Bueno, esto se corta igual que la madera. Pero bueno, eso de ahí sería la madera y todo sería prácticamente igual. Por ahora tampoco están incluidos crafteos. Por ejemplo, si cojo madera o cualquier otro material que haya por este mundo, si intento, por ejemplo, hacer palos, como veis, no me deja hacer palos. Y bueno, poco más hay que decir de este mod. Simplemente que esperaremos las actualizaciones y a ver si más adelante pues puedo hacer otro vídeo con cuando tenga más desarrollo este mod. Y bueno, por ahora pues nada, queda aquí. Si queréis construiros una casita, pues podéis construiros. Está bastante bien el mod, muy original. Y eso es todo, nos vemos en el siguiente capítulo de Killer Mods para la semana. Y nada, un saludo y paz.